buenos días, ¿cómo están ustedes? Los saludo con cariño, esperando que estemos en sintonía para ofrecer este hermoso día que el Señor nos regala, dándole gracias por la vida, porque podemos respirar, podemos hablar, podemos pensar, podemos sentir, podemos gustar. Siempre estamos en deuda con nuestro Dios que nos regala tanto. Vamos a ofrecerle entonces toda nuestra jornada, todas nuestras inquietudes, necesidades, todo lo que somos y tenemos, con la oración bella y hermosa que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Los invito a orar con el Salmo 53. Dijo en su corazón el insensato: mentira, Dios no existe. Son gente pervertida, hacen cosas infames, ya no hay quien haga el bien. Se asoma Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán, para ver si hay alguno que valga. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han descarriado y se han corrompido juntos. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que comen a mi pueblo como se come el pan. No le han pedido a Dios la bendición. Mira cómo se asustan de repente. Les cae una desgracia inesperada. Dios dispersa los huesos del renegado. Todos se ríen de ellos. Como Dios lo ha rechazado. ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob. Israel será colmado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, por manos de la Santísima Virgen, entregamos toda nuestra jornada, todo lo que somos y tenemos, con todo lo que hay dentro de nosotros, a nuestro Dios. Diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, ruéganos bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que todos disfrutemos este hermoso día que nuestro buen papá, nuestro Dios, nos ha regalado y nos ofrece. Cuídense mucho, nos vemos luego. Y los espero en el desayuno espiritual. Y si les gustó todo esto y creen que les puede ayudar a alguien más, compártanlo. Es una manera de evangelizar. Le ayudamos a nuestro Señor. Cuídense mucho. Bye.